¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuestro programa de Área Área que iniciamos hoy día, 5 minutitos antes, para poder conversar un poquito de lo que nos está pasando y los cuidados que tenemos que tener, en fin. En este momento yo estoy sin mascarilla porque estoy solo en la sala. No hay absolutamente nadie, pero sí estoy con los guantes, con las medidas de protección, como corresponde. Y obviamente cuando entre nuestro invitado me protegeré, nos sentaremos a mínimo 2 metros, en fin. Así que en ese sentido, las precauciones siempre hay que tomarlas, siempre hay que tenerlas, sobre todo en este tiempo. Es que está lloviendo y no ha dejado de llover acá en Linares, así que también eso es bueno en parte, no sé si era bueno o no, pero tenemos que tener siempre los cuidados correspondientes para poder estar presente en todos estos acontecimientos. Voy a tratar de corresponder los saludos. Ustedes tendrán que es difícil porque uno está concentrado en lo que está hablando. Me llegan muchos saludos y hay gente que está escribiendo. Entonces cuesta bastante poder responderlos todos, ¿eh? Pero sé que hay gente que está conectada de Curicó, hay gente que está conectada de Concepción, del Sur, en fin, que me han llamado, que nos siguen. Como digo yo, pocos, pero bueno. Y eso es lo importante. Tenemos el tema de hoy día es un tema bastante importante. Es un tema que nos apasiona a todos los técnicos, de la parte formativa en especial. La parte formativa que es fundamental y es la base del fútbol, es la base de nuestras selecciones, la base de los clubes profesionales, todo. Porque los obstáculos que el chico, adolescente, juvenil presenta en el fútbol son muchos. Son muchos. Y eso conlleva al mismo problema, no solamente al chico, al jugador, sino que también lleva un problema a los papás, el entorno familiar. Son muchos los obstáculos, digamos, que se presentan para poder llegar al fútbol grande. No es fácil, no es fácil. Más aún en estos tiempos, ¿cierto? Donde se hace difícil, donde hay mucha competitividad, donde hay muchas actividades extraprogramáticas que a veces te concentran al niño que puede tener una meta para llegar a. Entonces eso va produciendo un desvío en el camino correcto que él debiera tomar. Por eso es que somos muy importantes nosotros los profesores, los entrenadores, los monitores, todos los que trabajamos con niños, de la edad que corresponde, porque yo... El otro día estuve hablando, ¿cierto?, de los tipos de edad, de los niños de 6 años que se apoyan en su mamá y tienen como ídolo, ¿cierto?, su mamá, juegan en la casa. Los de 8 años tienen ya como ídolo, se apoyan en el papá ya, y ya juegan en la calle. Los de 10 años tienen como apoyo ya al entrenador, al profesor, mejor dicho, ¿cierto?, y ya juegan en el colegio. Los de 12 años se apoyan ya en el entrenador y juegan en un club, etcétera, y van quemando etapas. Por eso es que yo siempre digo que es muy importante que el niño mantenga y conserve siempre la etapa de niño, que vaya quemando etapas, como todas las cosas de la vida. Todas las cosas de la vida se queman etapas. El niño empieza, sale de la cuna, empieza a catear, de repente lo ve que se afirma y se para, después da unos pasitos y después corre, etcétera. Todo en la vida es igual. Nosotros empezamos a estudiar de primero básico, de pre-kinder, de la cuna, hasta llegar a la universidad, siempre de menos a más. Si tú te saltas etapa, la base que vas a llevar no va a ser buena. No va a ser buena. No puedes hacer a un niño que se salte etapa, ¿cierto?, porque quieras que sea adulto. Y ese es un error que a veces cometen los papás, cometemos nosotros los papás. Porque vemos en el hijo la salvación de la familia económicamente a veces. Entonces hay que ser súper ubicado. Por eso los obstáculos que se presentan en el chico, adolescente, juvenil, en el fútbol, son muchos. Son muchos. Todo jugador tiene la ilusión de llegar al primer nivel. Todo jugador. Es difícil que un niño que vaya a una escuela de fútbol vaya a poner a entretenerse, no. Muy pocos. Pero la mayoría va porque piensa en llegar al fútbol grande. Tiene sus ídolos, tiene sus imágenes, que Medel, que la selección, que Alexis, que Vidal, que Bravo, que todo. Pero nosotros, el entrenador, tenemos que ser los guías y construir ese camino para que él se vaya correctamente donde tiene que llegar, siempre cuando tenga las condiciones y tenga las cualidades. Somos nosotros, los técnicos, los que tenemos que
inspirar, motivar y guiar al chico para que llegue arriba. Él no va a llegar solo, porque chiquitito llega a la escuela de fútbol de la mano con la mamá y uno tiene que ir a buscarlo porque no se atreve a entrar a la cancha. De a poquito tiene que ir, ¿ah?, que se vaya soltando, trabajándolo mentalmente, psicológicamente, porque la parte psicológica es fundamental. Además que se produce una etapa de desarrollo del crecimiento muscular y de los huesos, cuando el chico está creciendo, porque se lo digo por experiencia propia, en la escuela de fútbol donde trabajo, llevo ya 4 o 5 años, tengo un chico de 12 años y ahora tiene 15, tiene 16, me cambió totalmente la estructura. El chico tenía una etapa muscular, tenía un desarrollo muscular y ahora un desarrollo diferente. Pesa más, es más alto, la ropa, otra ropa, calza más, etc. Sufren cambios en el cuerpo además. En el cuerpo sufren cambios. El chico se produce el cambio de la voz, la modificación en sus actitudes sexuales, cuando empiezan a cambiar la voz. Todo eso es un cambio que al niño es una novedad y le produce a lo mejor un trastorno que lo va a desconcentrar del camino que quiere llegar. Estamos hablando del chico que quiere llegar a ser futbolista. Debido al crecimiento, ¿cierto?, de estatura y de peso, a veces tienen un bajo desempeño en las tareas de entrenamiento, porque la coordinación y la efectividad no es la misma. Entonces a veces se produce un obstáculo para ellos en ese tipo de cosas cuando se produce el crecimiento. No tienen continuidad en su rendimiento, son muy dispares. Un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Y en esa etapa, entre los 12, 13 a los 16, 17, se vuelven muy independientes, creen saberlas todas. Por eso que ahí está la orientación de nosotros. Uno tiene que aumentar la capacidad cognitiva, la inteligencia de ellos. Tienen la capacidad de retención, retienen más cosas. Almacenan información. Almacenan mucha información los niños. Lo cual produce, cierto, que sean más despiertos, que adquieran mayor personalidad, etc. Hay muchas cosas que influyen. Son más idealistas en cuanto a las opiniones. Ya tienen convicciones propias, o sea, ellos toman decisiones o quieren tomarlas. Y a veces sin saber si son buenas más o menos malas. Nosotros tenemos que guiarlos por las buenas. Todo lo que a él le sirve para llegar a ser un gran jugador. Yo quiero dejar en claro que todo este tema que estamos conversando, que estamos hablando, es para orientar y guiar a un chico que está, ¿cierto?, en etapas de llegar a ser un futbolista profesional. Pero todos estos obstáculos son los que se le van presentando y son los obstáculos, ¿cierto?, que nosotros los técnicos tenemos que irlo superando. El chico empieza a tener una relación de pareja, empieza a pololear a los 15 años, 16 años, ¿cierto? Y lo vive con gran intensidad, ¿eh? Si no lo sabemos todos. A los 15, 16 años cuando empieza a pololear, tu pololita, y a veces muchas veces prefieren la polola a un entrenamiento. Entonces a veces se desvían por otro camino y eso tampoco es bueno. La cohesión mejora al grupo, por eso es importante mantenerlo, mantener al chico que se mantiene. Su capacidad de atención, la concentración va mejorando con el largo periodo de tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo, ellos van mejorando la concentración, van mejorando el rendimiento, su capacidad física, todas esas cosas. Pero en ese periodo que yo les estoy contando, ¿cierto?, de la etapa del crecimiento, 12 a 16 años, es donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es la edad más difícil para poder orientarlos y alinearnos para que ellos logren un buen rendimiento. Generalmente hay que orientarlo y decirle, motivarlo, decirle frases, cosas. Y hay una cosa súper importante, que cuando nosotros la vida nos pone reto, el ser humano siempre responde. Cuando la vida nos pone dificultades, salimos adelante de alguna manera. ¿Por qué siempre las dificultades somos los mejores? Eso es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacérselo entender al niño. Él va a tener muchas dificultades, pero montones, para llegar al fútbol profesional. El sacrificio de ser futbolista profesional del niño puede ser muchos, muchos, pero no solo para los niños. Ojo, miren lo que les estoy diciendo. Los padres también tienen que renunciar a su tiempo libre, invertir dinero, prestar apoyo a sus hijos mientras persiguen sus sueños. Un chico. Yo tengo el caso de un chico que se fue a Santiago a un club determinado. 12 años. El papá tiene que viajar todos los jueves con él a Santiago. Alojar en Santiago, comer en Santiago, quedarse jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces no es solamente el sacrificio del niño,
sino que es el entorno familiar que se sacrifica por una meta, por un objetivo. Y ahí es donde tiene el apoyo de la familia, que es muy importante. Porque si el chico, son montones de jugadores se pierden porque no tiene el apoyo bajo la familia. El chico también, o los niños, ¿cierto?, la juventud, tiene que renunciar a gran parte de su tiempo libre. Dedicarse a seguir horarios chistes, entrenamiento, horario de descanso. Porque todos sabemos, ¿cierto?, que entrenar, descansar y dormir son las claves del éxito. Y ellos, para tener éxito, tienen que renunciar a muchas cosas. Hay jugadores profesionales que empezaron de 12 años en la escuela de fútbol y no supieron lo que era una fiesta, una discoteca, etc. Estoy hablando de un profesional 100%. Ojo, que quede claro. Paréntesis, hay muchos de los otros. Pero estoy hablando de un profesional 100%. Por lo tanto, para ser un futbolista profesional requiere mucho trabajo y esfuerzo de todos los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? El joven, la bolola, el papá, la mamá, el tema económico, el tema afectivo. Anda a decirle a una mamá de aquí en Linares que tú le quieres llevar el niño de 10 años a Santiago a un club. La mamá se te muere. Entonces, por eso te digo. Se quiere ir con él para allá. Entonces, es un sacrificio generalizado. Y en eso quiero que tengan mucho cuidado y se manejen muy bien todos ustedes. Mira, me llegan muchos saludos de todas partes, gente de todos lados. Y un saludo a todos, no puedo mandarle saludos a todos, Felipe. La gente de los tiburoncitos que está viendo, Martín, varios que me hablaron que van a estar, Daniel, en fin, mucha gente, a mis hijos que a lo mejor también están mirando, a todos un gran saludo. ¿Ah? Y siempre aprendemos algo, uno nunca termina de aprender. Y yo por eso quería orientarlo en esto del fútbol a usted. Porque el fútbol hoy día es un negocio despiadado. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Porque los niños y los padres deben estar preparados para sufrir los golpes por la espalda. Mira lo que te estoy diciendo. Es imprescindible que los niños y los papás entiendan que el rechazo o la crítica no significa el final de tu carrera. Ojo, muchas veces puedes fracasar en un club, pero a lo mejor te fortalece y triunfas en otro. ¿Cuántas veces jugadores escuchaban a Zamorano, saben que fue a jugar a su club, no los dejaron, se fue al otro y fueron figuras? La carrera de un jugador joven se puede truncar rápidamente, y eso ustedes lo saben. E incluso terminar también debido a una lesión o una enfermedad. Un jugador puede ser una maravilla, va en buen camino, es la figura del equipo, es la inversión de la institución, y se lesiona o se enferma, hasta ahí llegó la inversión, de la institución. Por eso digo que el fútbol es un negocio despiadado en todo aspecto, Pero tienes que saber soportar y saber tropezar. Te tienes que levantar, pero sí o sí, si tienes las condiciones y tienes el apoyo de tu familia. Si pregunta a cualquier deportista profesional sobre su juventud, la mayoría de ellos te va a contar una historia distinta. Todos han tenido distintas historias, todos han tenido distintas vidas. Unos tienen el apoyo de los papás, otros han llegado solos, otros pudieron ir al colegio, otros no, a unos los pasaba a buscar el fútbol, otros caminaban 20 cuadras, etc. Pero en todo esto, el equilibrio es la clave, el equilibrio mental que tiene que tener la persona que lo orienta, que lo guía, en este caso el profesor, los entrenadores, ustedes que están en la casa, los papás, orientar al chico, que va a tener muchos sacrificios, que le va a costar mucho llegar, en fin, eso sí que es importante. Y también, yo nombré tres cosas, dije, entrenar, descansar y la alimentación es súper importante. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos ahora, ¿cierto?, donde hemos tenido muchas dificultades para la parte del entrenamiento, donde hemos tenido altas dificultades para poder trabajar, para poder entrenar, porque todo eso que tú haces en casa no es un entrenamiento futbolístico. Yo lo dije un día, casi me comieron algunos. Las pautas que manda uno es más que nada para un tema físico, un tema salud, pero no es un tema futbolístico. Un jugador puede estar en una chocadora dos horas, batiendo récords, sale en la tele y todo. Pero no es un entrenamiento futbolístico. El entrenamiento futbolístico es estar en cancha, estar, hacer duelos, trabajar, centro, jugar, etc. Es otro ritmo, otra cosa. No es lo mismo que entrenar solo. Yo creo que si alguno me está escuchando y que lo ha hecho, se da cuenta igual. No es algo, no es lo mismo. Tengo una bicicleta en la casa, no es lo mismo. Para el futbolista no es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, el niño que está en una escuela de fútbol, que está en un club,
que está en una institución, ¿cierto?, jugando, con esto que pasó ahora, tiene que tener mucho cuidado en la alimentación. Tratar de mantener su peso, que es muy difícil. Tratar de mantener, ¿cierto?, la comida que es saludable para que ellos puedan, muy difícil. Entonces, por eso les digo, traten de mantener un orden alimenticio. Evitar muchas grasas saturadas, etcétera, porque no están haciendo nada, ¿cierto? No están haciendo nada. Yo parto de la base que son responsables y están en la casa. Entonces, eso para nosotros es súper importante como técnico, de que cuando uno da estos consejos, ustedes los puedan tomar, amigos míos. Más que los niños que están escuchando, porque sé que hay algunos escuchando de la escuela de fútbol, ¿cierto? Quisiera conectar, están con los papás. Importante que los papás, los profesores que están escuchando, ¿cierto?, tengan claro eso. Porque ellos tienen que ser los líderes dentro del grupo. Los líderes de una escuela de fútbol. Y el líder de un grupo no se elige. Tú no decides quién es el líder de tu equipo de la escuela de fútbol, de la institución donde estás. El equipo es el que te hace sentir líder, ¿cierto?, por la serie de características que a ti te diferencian del resto. Hay muchas características que van a hacer diferenciarte del resto, que te van a hacer sentirte un líder o que ellos te vean como líder. En la conducción de un grupo, yo siempre trato de hablar poco, ¿cierto? Siempre prefiero los hechos, los que vayan marcando la trayectoria, la personalidad del jugador. Al jugador le gusta que se le hable con la verdad. Al jugador le gusta que le digan las cosas directamente. No por herirlo, en fin. Pero ojo, lo dije la semana pasada, tú tienes que meterte en la mente del jugador y en la cabeza del jugador, porque tienes que saber cómo piensa. Hay jugadores a los cuales les puedes gritar y los puedes retar. Y hay jugadores que no. A algunos les va a afectar de una manera y a uno les va a afectar de otra manera. Tu charla le va a llegar a alguno profundamente, como a otros tu charla no les va a llegar. Entonces, eso es importante, que tú conozcas tu jugador, conozcas el medio y conozcas dónde estás metido. Por eso te digo que yo siempre prefiero personalmente que los hechos vayan marcando, como dijera, mi trayectoria o mi personalidad. Los hechos que van ocurriendo. A veces no es un título, no, o un ascenso, no. Es como tú entregas, como tú relajas. Siempre los jugadores que se acuerdan de ti, etc. Siempre dejarles algo. Siempre dejarles algo. Y eso sí que es importante. Muy importante. Y al final, como te digo, el tiempo va determinando las acciones del director del grupo, o el director técnico o sus componentes. Al final, el tiempo dirá si fuiste un bueno o mal guía. No quiero hablar del entrenador porque a veces hay monitores. A veces hay gente que no tiene ningún título, igual trabaja en una escuela de fútbol o dirige una serie. Y lo felicito por eso. Y lo felicito por eso. Porque es muy bueno tratar de aprender y enseñar. Y por eso están todas estas charlas donde conversamos y siempre yo trato de orientarlo a algo. Siempre las charlas online van a estar dedicadas a una enseñanza a los jóvenes, a los niños. Y los videos de los lunes, que se colocan en la página, ¿cierto?, en el fanpage, que es este mismo que están viendo ustedes ahora, va, ¿cierto?, para los más grandes, ¿cierto?, donde va el perfeccionamiento, ¿cierto?, y todo el tema de lo que resta. Por eso le digo que, a ver, nunca me ha gustado las típicas frases que buscan agradar al oído, ¿no?, que son bonitas. El joven, insisto, quiere algo concreto. El joven quiere algo concreto. Y ser franco con el niño, no mentirle. Decirle la verdad, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No saca nada con engañarlo porque a lo mejor lo va a hacer perder años. Nos sacará con decirle a un chico, no, sí, tú puedes llegar, no, sigue entrenando, cuando a lo mejor no va a llegar y lo va a hacer perder años. Le voy a contar una anécdota. Hay un jugador que era suplente al arco de un equipo juvenil, sub-17, salió campeón de Chile, pero era suplente. Quería ser arquero, quería ser arquero, quería ser arquero. Se fue a parar un club profesional. Lo dejaron, pero como tercero. Por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad. Si era tercero, un cadete, ¿qué más queda para arriba? Se conversó con él, se habló con él y se le sacó de ahí. Este hombre es un excelente profesional. Por eso te digo, insisto, que hay que hablarle con la verdad a los niños. Ser franco con ellos, aunque duela. Habrá manera y manera de decirle las cosas. Pero por eso se supone que tú ya conoces al jugador, tú ya conoces al niño, conoces al joven, te has metido en la mente de él, que es un tema que ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, como te dije anteriormente, hay chicos que a los cuales tú sí puedes gritarle, hay chicos a los cuales sí puedes retarle y otros no. Y eso tú tienes que manejarlo, pero de la mejor manera. Y esto es el fútbol. Esto es el fútbol. Y para llegar al fútbol profesional, como dije que era despiadado, cuesta mucho. Sacrificio tuyo,
como niño, sacrificio de la familia, sacrificio de todo. No es fácil. Llegan los menos, llegan pocos y se pierden muchos. Y a esos son los que hay que ayudar, a los que les cuesta llegar, porque a lo mejor tienen mucho más condiciones, ¿cierto?, que otros niños. Y eso es importante. Y el fútbol, para mí, para terminar este tema, digamos, porque tenemos un tremendo invitado, es velocidad y control, y no hay más cosas. Aparte de lo físico, lo psicológico, lo mental, todo, ¿cierto? El fútbol hoy día es velocidad. Hay diferentes tipos de velocidades. Velocidad cíclica, cíclica, velocidad de reacción, de aceleración, de anticipación, velocidad mental, la resistencia en velocidad, etc. Y el control, que es la capacidad de manejar la pelota, de manipular el balón, ¿cierto? Y prepararlo para jugar, para rematar al arco, para que vuelva un rival, etc. Esas dos son las cosas bases fundamentales del fútbol. Y a eso tú le complementas la parte psicológica, la parte física, todo lo más, y vas haciendo un conjunto de cosas que al final te van a favorecer. Amigos míos, creo que el tema ha sido claro, trato de ser lo más claro posible. Expliqué, ¿cierto?, de manera profunda los obstáculos que tiene el joven para llegar al fútbol profesional, cuando en su crecimiento, ¿cierto?, con todos los peros y diré que les dije, del crecimiento, donde va cambiando su mentalidad, cambia su actitud sexual, cambia la voz, etc. Un montón de cosas que influyen, que a lo mejor quedan en el camino. Y no solamente por los cambios que tiene él como persona física, sino que a lo mejor quedan en el camino por el tema mental. Y ahí es donde estamos nosotros, los profesores, los entrenadores, los monitores, los que están a cargo de la escuela de fútbol, de las CAE, de poder orientarlos y ayudarlos. Muchos saludos de todo el mundo, de todas partes. Genial, me parece fantástico que la gente esté compenetrada y veo muchas mamás conectadas, ¿cierto? De los mamás de los niños de la escuela de fútbol, que los cuales me dijeron que se iban a conectar y iban a estar ahí con los chicos. Espero que les haya servido mucho. Esto queda grabado en el fanpage, lo pueden ver de nuevo, lo pueden repetir. Si algo no les quedó claro, lo pueden escuchar de nuevo, ¿cierto? Por eso tenemos el fanpage, está en YouTube también, de la página Departamento de Deporte, Municipalidad Linaria. Así que no hay problema. Así que no veo ningún problema. Así que, a prepararse. Si alguien sueña que su hijo va a ser un Alexis Sánchez, muchos obstáculos en el camino va a tener, pero montones. Montones. Y tiene que estar toda la familia. El niño solo no puede. Tiene que tener dinero, tiempo, etc. Un montón de cosas. No es fácil llegar. Por eso es que digo que no llega mucho. No llega mucho, a no ser que tenga un talento innato. ¿Ya? Vamos a pasar a nuestro querido invitado. Voy a presentar una persona acá de Linares, don Francisco Jaramillo Reza. Don Francisco, por favor. Aquí nos ponemos la mascarilla. Estaba solo delante, don Francisco. Acierto. Gusto saludarlo, don Francisco. Muchas gracias, profesor, por la invitación y al Departamento de Deporte de la Municipalidad para esta invitación que usted me extendió. Sí, lo que pasa, Francisco, que nosotros tenemos este programa, digamos, y siempre he querido invitar a alguien del deporte. La primera vez llamé a una gran persona, que es un arquero que tuve yo, Cristian Limelsa. La semana pasada tuvo Miguel Ayala, que también es un hombre que tuvo varios clubes profesionales. Y ahora don Francisco Jaramillo, que no es menor Francisco, presidente de la Asociación Precordillera Linares, si me equivoco usted me dice, secretario regional de FENFUR, ¿cierto? Que es la Asociación, la Federación Nacional de Fútbol Rural de Chile. Aquí, en las 7 comunas de la región del Maule, tenemos 82 clubes. Así es, profesor. Usted organizó 2 campeonatos nacionales en Linares, el de varón en 2017 y el de dama en 2018. Fue dirigente nacional del Comité de Disciplina. Perteneció a la Comisión Organizadora de los Campeonatos Nacionales durante 4 años. Además es tesorero del Consejo Local de Deporte. Don Francisco, ¿a qué hora está en la casa? La primera pregunta que se la hace directamente. Bueno, profesor, lo principal aquí, yo creo que el amor que uno le tiene al deporte, básicamente empezamos por el fútbol porque ahí nos radicamos y al paso del tiempo, obviamente ya en el Consejo Local de Deporte, donde están varias disciplinas, comenzamos a trabajar en otra área. Pero como bien digo usted, el tiempo se escasea cuando uno ama esto
Y como bien usted lo dice, gracias por ahí a lo mejor al buen trabajo, a las buenas gestiones que a lo mejor a las personas que están atrás, sí, porque muchas veces uno es la cara visible, exacto, pero hay un cuerpo acá. Por eso tengo hartas preguntas que hacerle, Francisco. Por ejemplo, esa experiencia en el comité de disciplina. Uy, complicado. Yo creo que es complicado. Sí, bueno, yo siempre he dicho que aquí hay un reglamento y el reglamento no lo hice yo, no se creó hace un año, sí que son 50, 60 años de reglamento, mientras uno se base en un reglamento, que es la Biblia del deportista, y tome los puntos que se acuerdan en esos reglamentos, no hay mucho más que decir. De hecho, me acuerdo una vez, a modo de anécdota, en el campeonato nacional allá en el norte, en Calama, en la semifinal hubo que eliminar un equipo por la mala inscripción de un jugador. Había hecho una campaña tremenda, pero el fútbol también se gana, no solamente cuando se gana el partido, cuando se hace una reunión y ver los puntos que están en desacuerdo y por ende reclamo, en donde, y el equipo se tuvo que ir tristemente, de Coyhaique a Encalama, se tuvo que pescar a bien y por ejemplo. ¿Lo que nos pasó con la Lama en 2018? Ahí tiene un claro ejemplo también de aquello. Una jugadora que con un mes, el equipo era el campeón, éramos lejos los campeones, no, me acuerdo perfectamente. Bueno, me acuerdo que estaba humildemente a cargo del equipo y trabajamos juntos. Sí. Y una jugadora, por un mes, sí, nos quitaron el equipo que iba. Exactamente, me acuerdo perfectamente, el campeón, éramos campeones, íbamos a campeonar, eso lo dimos. Lo hacía el reglamento. Así es, justamente usted lo dijo. Y la misión en la asociación precordillera, también difícil, ¿cierto? La precordillera Calinares. Sí, contarle un poco que el arraigo es especial con la asociación porque el fútbol de como le dice la gente de campo, el fútbol rural, es más complejo que el fútbol de ciudad. Sobre todo acá que los viajes son extensos para llegar a los distintos campos deportivos. Eso quería preguntar. Pero la gente se moviliza porque nosotros hemos tenido la experiencia con Víctor Campos cuando han habido las finales en el estadio. Llegan en micro, llegan de todos lados, la gente se moviliza. Es muy entusiasta la gente. Sí, exactamente. Ha habido más gente cuando juega en la final, el está lleno. Sí, exactamente. En la afición es que los clubes son representativos de sectores de la precordillera. Y yo creo que eso es el arraigo que ellos tienen para llegar a las canchas. Por ejemplo, hay distancias de 90, 100 kilómetros para llegar de una cancha a otra. ¿Me entiendes? Y llegan, se juega. Y estamos hablando de camino, ¿a qué camino? De camino, ¿me entiendes? Y antes, imagínense que ahora es un poco más fácil por el tema que la gente ha adquirido vehículos, los buses, antes cuando la gente iba de a pie, de a caballo. Imagínense, y sigue el mismo entusiasmo de 30, 40 años atrás, el mismo hasta el día de hoy. El trabajo secretario del FENAC, yo creo que es una de las grandes pegas, un grande trabajo que tiene. Sí. Porque ser secretario regional no es menor cuando hay 82 clubes, 87, ¿cuántos son? 87. Exactamente. 7 comunas, o sea, secretario regional, sí, tiene que ir con todos esos clubes. Claro, uno tiene que tener ahí lo que es la documentación, y ahí hay mucha responsabilidad porque el tema de que si uno falla en una palabra, un equipo puede quedar, no sé, va y puede quedar afuera, puede quedar mal inscritos jugadores. Es una tremenda labor, pero como bien lo decía al principio de la entrevista, uno lo hace con agrado. Sí. Uno ha aprendido un poco, yo quiero ser bien concreto en esto. Yo siempre he dicho que el fútbol, en mi caso, que yo lo practico de chico, hasta el día sigo jugando, aprovecho mandar un saludo a la gente de Roblería, porque allá es donde estoy militando. Mi último año a lo mejor de jugador, porque ya es difícil que me vaya a otro club. Han sido los mejores años por ahí de mi etapa deportiva y eso llevó a hacer bien las cosas. Y por ahí a lo mejor vieron los dirigentes, que también uno tiene que agradecer, lo ayudaron o incentivaron a que uno fuera mejorando en el tiempo y bueno, de ahí de deportista ya pasamos a dirigente y por ende ahí está el extenso currículum, que no me había percatado porque uno de repente hace tantas cosas, profesor, que de repente dice, chuta, tantos cargos y efectivamente. Y yo creo que uno de los grandes trabajos que has tenido también ha sido la organización del sudor nacional. Por ejemplo, si me puede más o menos resumir, el de varones, el 2017. El 2017, Nacional de varones a Calinari. Así es, de alojamiento, alimentación, estadía, todo. Exactamente, y también hay una logística detrás. Y me acuerdo perfectamente, a don Víctor Campos le mando un tremendo saludo, que fue una pieza fundamental para hacer aquel campeonato,
Me recuerdo que lo charlamos, fuera de micrófono, fuera de pantalla, lo jugamos bajo una lluvia torrencial, con un grado, jugando el partido de fondo, lo ganamos 3-1, jugábamos le di en ese entonces en un estadio completamente que quedó pero inundado, no se veía un pasto, profesor, me acuerdo, y ahí lo jugamos. Después de 30 años hizo un nacional acá en la ciudad de Linares, el último nacional se había hecho. ¿Con Renovador? Claro, y después, obviamente, por el tema de la cancha, como que iba al estadio, el fiscal tuvimos que ir a la cancha. Nosotros estábamos aquí mirando y lloramos. Claro. Pero el primer partido ya estábamos llorando. Claro, así que. ¿Y el femenino? El femenino estuvo bueno. Bueno, ese fue, nosotros lo hicimos completamente, también con ayuda acá del Departamento de Deporte, fue extraordinario, creo que. La gama de jugadores que habían en ese campeonato nacional, de hecho, ella hasta el día de hoy se acuerdan que era uno de los mejores nacionales que han asistido. Porque en cuanto a alimentación, estadía, me acuerdo que las chicas salieron a la precordillera, fueron anduvieron en la piscina, más allá de lo deportivo, tuvieron una sensación bonita. Por ejemplo, me acuerdo la gente de Calama que no conocía un río, desesperada, perdieron el paso al final porque se fueron a bañar al río. Me acuerdo perfectamente, se fueron al río y llegaron todas cansadas y le pasaron la vuelta. Así que, no, es bonita experiencia. Yo creo que esas cosas se han logrado en muy corto tiempo y va con las ganas de hacer cosas. Muchas veces tengo muchas debilidades, muchos errores. Todos lo cometemos. Claro, pero de esos errores que he cometido es por el afán de hacer cosas. Creo que no hay un piso todavía en donde uno diga que hasta aquí no. Uno siempre quiere ir escudriñando. Profesor, me acuerdo perfectamente, fuimos a un nacional, ¿me entiende? Al sur, a la parte austral de Chile. Y yo creo que esas sensaciones son únicas que deja este deporte, así que súper contento con el. Tuvimos en Inca. Exactamente, la isla. Nacional femenino. Pero el mejor fue el de acá. El mejor acá. Fue el mejor el de acá. Exactamente. Te lleva la parte difícil, ¿no? El cargo de tesorero. Latas de por medio. Tesorero del Consejo Local de Deporte. Claro. Un cargo más, un puesto más. Bueno, ahí es otra labor, es una cosa distinta a lo que yo nunca había estado inmerso, pero uno siendo claro, profesor, en esto, teniendo convicciones y las condiciones por ahí a lo mejor se hacen de buena forma. Ya vamos con 2 años y medio en este cargo, hemos hecho las cosas bien, de hecho en el Consejo Local de Deportes, donde hay cerca de 21 disciplinas diferentes, hemos aportado algunas instituciones, se han hecho subvenciones a través del Consejo Local de Deporte, un edificio que está completo con aire acondicionado, sala y todas esas cosas, y yo creo que la buena labor que ha hecho el directorio junto con su presidente, bueno, y quien lo acompaña, me llevó a tomar este cargo que fue designado, pero de buena forma y como le digo, con transparencia, hemos andado en muy buena forma. Pochito, bueno, tú sabes, el tiempo es oro, estamos. El tema del fútbol nacional, ¿te tenés ganas de conversar un poquito? La situación que pasa ahora del fútbol, no, vamos a tocar el tema de Deportes Linares, aquí no se toca. Pero en general lo que pasa en el fútbol. Yo siempre hablaba y la charla estuve hablando, ¿cierto?, de que el trabajo físico que hacen los jugadores con las cápsulas que le envían los profesores no sirve. No. O sea, para el fútbol no. Es un tema, digamos, de salud, a lo mejor para mantenerte, para. Exactamente. Pero como fútbol no. ¿Y crees tú que esto pueda retomarse en forma normal en algún momento? Estamos hablando de este año. De este año. Porque yo personalmente, mi opinión es, no creo. O sea. Porque hemos visto los partidos de Alemania, de Italia, o sea, ¿puedo usar una palabra así de galería? ¡De un brillo! Claro. Porque el público es la esencia, el público es la gente, lo que te levanta el jugador, te gritan un gol y no hay por dónde mirar y por dónde celebrar. Claro. Mire, yo creo que, profesor, esto radica en muchas cosas. Yo creo que aquí, por apurar el fútbol, hay intereses, hay empresa y marketing, y obviamente ellos estando en paralización, obviamente eso se merma.
Nosotros que somos un país algo especial, imagínense que tenemos este tipo de contagios, gente que no hace caso, que hace en casa 5 o 6 veces infeccionado. Imagínense lo que hace con el hinchado. Yo particularmente creo que este 2020 no hay fútbol. Creo que nosotros no estamos a la altura como país para albergar gente por ahí un poco desatinada con el aspecto de asistir a los estadios. Estamos lejos de eso y el fútbol, como dice usted, la esencia se pierde al no tener el público, el que te alienta, el que te reta, el que le reta al árbitro. Yo creo que los árbitros son los más contentos. No me cae la menor duda, son los más contentos. Claro, pero es muy difícil, las cápsulas, como indica usted, no hacen caso, no es como estar en vivo, como lo normal. Si usted me pregunta, yo creo que el fútbol profesional ya debería retomarse el 2020, ni hablar de la división. Y lo peor de todo, para los que están escuchando, sobre todo para la juventud, un año perdido. Claro. Ayer me encontré con un chico que está en Ñublense, que salió de nuestra escuela municipal, está en Ñublense, y ya van a jugar 8 fechas, y se para ahí. Y está en la casa. Claro. No sabe si va a volver o no volver, no sabe qué técnico va a llegar. Y iba embalado, o sea, iba hacia arriba. Claro. Era un chico que llegó allá, lo dejaron, empezó suplente, ya estaba jugando de titular, y ya lo habían subido de la sub-17 a la sub-19. O sea, siendo sub-17, está en la sub-19, o sea, tenía una proyección, está un paso al primer equipo. Tenemos nosotros una historia... Y aquí, ahí quedó. Oiga, lo más cercano que tenemos nosotros fue Julio Castro, el último jugador que fue el chileno que anotó un gol. ¿Lo teníamos en sí, en San Felipe, con la proyección, o sea, ingresó un poquito, un minuto y hizo el gol, ¿me entiendes? Y se acaba. Él a lo mejor probablemente era el salto. Exacto. Y con esto, exacto, ¿me entiendes? Hay hasta situaciones que está. Y los chicos de la escuela de fútbol, lo mismo, por ejemplo, te contaba antes de la charla, te contaba el caso del chico que se fue a Santiago, a un club de Santiago, en 2008, 12 años, donde el papá viajaba todos los jueves, ¿eh? Y tenía una proyección tremenda. Porque él llegó a Santiago a probarse, al otro día lo inscriben, llegó a probarse un miércoles, jueves lo inscriben y el sábado debuta con Santiago Morning y acertó un gol. Mire. Figura. Y con esto quedó parado. Sí. Es más aún, puede que en esa institución llegue otro técnico. Exactamente. Un chico de acá, Pablito, fue a probarse a Santiago también. Pasó toda la etapa, toda la etapa. Físico privilegiado para ser año 2010, estamos hablando de un chiquitito, claro. Pasó toda la etapa. Algo pasó, se pararon 2 semanas, cambiaron el técnico. Cuando llega a probarse, el técnico le dice que no, que hay gente, porque el técnico que nuevo venía de Palestino. Y le dijo que no viniera más, porque si no era Santiago no le servía, porque quería gente a Santiago y que traer jugadores de Palestino y Ñublense. Claro, sí. Y el chico, chavo. Sí, los técnicos. Entonces, esos son los obstáculos que yo les comentaba en la charla a los papás. Tienes que superar. Y ese chico que yo sé que me está viendo, porque el papá me habló conmigo hoy día, y en la charla, eso que te sirva para superarte más y demostrar y seguir trabajando. Y si no vas a ese club, vas a ir a otro y después tú juegas contra ese club. Eso es lo obstáculo que ha tenido el chico, los tropiezos que va a tener. Y no va a ser el primero. Y esta pandemia produjo eso. Así es. Yo tengo que, a nosotros, yo de la parte de fútbol, mató al fútbol. Mató un año perdido. Así es. Y en especial y sobre todo para los niños que estaban con proyección. Muchos chicos de escuela de fútbol de KL. O sea, tú piensas lo mismo, macho. Bueno, yo creo que, como bien me dijo usted, es un año perdido, ya. Yo creo que hay que tener la esperanza de este, por ejemplo, de la persona que usted me indica, de prepararse, de superarse, que en definitiva no es culpa de él, no es culpa de él, si usted me pregunta, no es culpa de nadie, a esto llegó y nos llegó fuerte y lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la fortaleza de poder seguir adelante. Imagínense nosotros, la Recordillera, profesor, las ganas están de volver a jugar fútbol. Se extraña la gente, bueno, los dirigentes, los deportistas, me llaman. Es que ya no está en uno, no está en el presidente de la NFP, si a lo mejor el presidente, la autoridad máxima dice no hay fútbol, no hay actividad, no hay actividad. O sea, aquí no hay que programar nada, no hay que especular nada, esperar solamente lo que se necesita. No, como te digo, el fútbol es peludo para todos. Nosotros también los técnicos, o sea, yo personalmente por mi labor en la oficina de deporte, todo el día me dio las canchas, de una cancha a otra, pelota al vehículo, me iba a otra cancha, me iba a un colegio, de un colegio
Me cambié al otro, haciendo talleres, y de repente te encuentras que está en la casa. Claro. Y mira, para afuera están los balones guardados. O sea, yo creo que. Y los chicos igual quieren jugar y no juegan. Sí. Oiga, profesor, y lo otro que nosotros, bueno, yo en cuanto a la rama que nosotros tenemos en la asociación, teníamos este año y vamos a inaugurar el campeonato oficial de dama. Yo creo que es un campeonato único en la región, me atrevería a decir. ¡Ojo, damas! ¡Ojo, damas! Hay varios equipos aquí en Linares. Sí, así que tenemos 8 clubes con esa rama y estamos, pero contento, de hecho era la más entusiasta en esta nueva serie, ya con 6 series para poder jugar. Y mire, como quedamos, yo creo que es esperar nomás que esto avance y volver a ser difícil. Imagínense una persona que juega en la serie 50 años, que estuvo detenido todo un año. Para volver a la actividad hay que tener mucho cuidado. Ahí, exacto, el tema salud tremendo. Es tremendo, sí. Tema salud tremendo, ahí donde hay que tener mucho cuidado. También le dedicaremos dentro de las cápsulas que van los días lunes, va a ir una refiriéndose a eso. A cómo retomar, sobre todo los adultos, a meter el fútbol cuando volvamos. Porque no llegar y volver a jugar. Así como estamos ahora, jugamos mañana, todos desgarrados. Y sería lo mínimo. Claro. Ojo, el corazón, sí. Los mayores, ¿cierto? En fin. Don Francisco, agradecerle pero enormemente, porque sé que no es fácil salir ahora. Está lloviendo, pero la tienes con balde. Y agradecido porque conocimos una persona más de acá, Linares, conocimos un dirigente más de Linares, que tiene muchos cargos. O sea, ustedes cantan todas, pero lo hace con pasión. Y él mismo dijo, no he tocado techo. Quiere decir que todavía tiene mucho que entregar y mucho que trabajar para el fútbol de Linares. Y no solamente en la precordillera, sino que en toda la actividad del deporte. Ya que así es, comité de disciplina, organizaciones nacionales, tesorero del Consejo Local de Deporte. Así que Francisco, agradecido en nombre de la Oficina de Deporte, ¿cierto? Que organiza del Departamento de Deporte, de la Municipalidad y el mío personal, que me haya acompañado hoy día. Así que muchas gracias, Francisco. Sí. No, agradecido infinitamente. Es siempre bueno que una persona del deporte, hablar de deporte. Y aprovechar de enviar un saludo a la gente de la precordillera, que son momentos difíciles que estamos pasando, pero vamos a volver a lo que éramos antes de esta pandemia, obviamente a lo mejor con los recuerdos pertinentes, así que nada, que siga el deporte Linares, que siga avanzando y que no tengamos techo. Amigos míos, con esta entrevista de un invitado de lujo, ¿eh? Porque siempre le ponemos de lujo, a lo mejor, le ponemos de lujo. Terminamos el programa hoy día. Recuerden, los obstáculos que presenta el niño, que no se nos olvide, repásenlo, véanlo, yo sé que hay muchos papás. Y un saludo especial a toda la gente que está escribiendo, pero no puedo contestarlos todos, a todos. Sé que hay muchos mamás y papás de las escuelas de fútbol, de las diferentes escuelas de fútbol. Había exfutbolistas que estaban escribiéndonos. ¿Ah? Había damas, porque cuando hablamos del fútbol femenino, una dama puso al tiro, íbamos a ser campeona. Puso al tiro, sí, puso al tiro, íbamos a ser. O sea, había una mujer de ese equipo. Así que eso, ¿ah? Así que saludo a todos. Todos los jueves, 20 horas en punto, este mundo hemos ido mejorando, estamos mejor ubicados, más tranquilos, ¿cierto? Y podemos seguir haciendo nuestro gran programa. Cápsulas el día lunes. Online, día jueves, 20 horas. Un gusto y muchas gracias.